Con la continua expansión de las conexiones aéreas, el incremento en la llegada de viajeros y cruceristas, el Caribe mexicano sigue consolidando su posición como líder en la industria turística mundial. De acuerdo con la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, la afluencia turística aumentó un 2.9% en comparación con el mismo periodo de 2023, alcanzando un total de 7.271.551 turistas. Así que esta temporada vacacional marcha por buen camino, ya que los aeropuertos registran una mayor movilización de pasajeros y se estima un crecimiento de visitantes en los diferentes destinos del estado. Esto se debe a la preferencia de los viajeros, tanto nacionales como extranjeros. Extraordinaria, traemos la verdad récords importantísimos de enero a abril con un crecimiento, 7 millones de turistas, de visitantes, un crecimiento del 2.9%. Ya sabíamos que el 2023 había sido extraordinario. Hoy tenemos un 2.9% más, hemos roto todos los récords del Aeropuerto Internacional de Tulum, llevamos más de medio millón de pasajeros, cuando el pronóstico era 700 mil en todo el año, en todo un año. Entonces, seguramente vamos a romper los récords. Para esta temporada de vacaciones, en los pronósticos es que 17% más de turistas, por ejemplo, en Bacalar, 6.7% más en Chetumal. Prácticamente en todos los municipios subimos. En Felipe Carrillo Puerto también subimos casi un 6%. Entonces, todo espera que sea una gran temporada vacacional. Se mencionó que el éxito turístico siempre se debe ver reflejado en el bienestar de la gente y en una prosperidad compartida. Por ello, en lo que va de la actual administración estatal, ha buscado las maneras para mejorar la calidad de vida de los quintanarroenses. Así que se han realizado e implementado diferentes estrategias para seguir avanzando y creciendo en todos los rubros. El éxito turístico siempre se debe de ver reflejado en el bienestar de la gente, en una prosperidad compartida, en una mejor calidad de vida, y por eso a lo largo de este año y cacho que tengo como gobernadora, buscando cómo mejorar la calidad de vida, el éxito turístico se debe de reflejar en cómo mejoro la calidad de vida de los seres humanos. Por eso impulsé dos hospitales más en el estado, más los que puede impulsar ahora con la presidenta electa. Impulsamos los parques. Me parece muy complicado que se hayan hecho escuelas sin domos. La factura que estamos pagando con las niñas, niños, adolescentes, si hacen un recuento, en qué escuela estudiaron, recordarán que comieron bajo el rayo del sol su lunch, hicieron ejercicio bajo el rayo del sol. Las madres de familia van a las juntas de trabajo bajo el rayo del sol. Como política pública, y me ha costado mucho trabajo, pero lo voy a instituir. Primero, que no se pueda construir una escuela más sin domo, tan importante los baños y las aulas como el domo para las y los estudiantes. Y voy a tratar en lo que me queda de este gobierno, que son 3 años y 1 mes y cachito, hacer todos los domos que los gobiernos anteriores no hicieron en beneficio de las niñas, los niños y los adolescentes. Por último, se destacó que estas cifras reflejan que el Caribe mexicano mantiene su popularidad debido a sus atractivos, servicios y hospitalidad, convirtiéndose en un destino turístico de clase mundial. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión Silvia Fernández.